yo creo que esta es una pregunta bastante recurrente para todos los que pasan para aquí y mm. me imagino que para todos los que hacen alguna entrevista y tal pero creo que es interesante saber la, la opinión de todos los que pasan ¿no? al final porque es algo que está de moda y porque es algo que nos va a influir sí. en, en un te iba a decir en un futuro pero es que ya nos está influyendo ¿no? mm. el tema de la inteligencia artificial tú crees que en qué medida eh, y en qué grado crees que afectará a la, a la fotografía o crees que está afectando a la, a la fotografía? Yo tengo una opinión bastante particular sobre esto, porque yo creo que está muy bien, no por la inteligencia artificial en sí, pero de tan peor que están las cosas, tanto con las redes sociales, convirtiendo todo en videos rápidos y cosas de consumo de entretenimiento, cuanto ahora con imágenes artificiales, yo creo que la fotografía se va a escapar por un rincón, es como un aire de realidad, de vida, de algo auténtico, que se va a establecer. Cómo debería ser en su propio nicho, igual que la pintura. O sea, hoy los pintores, la gente que pinta, está súper encantada de vivir en su burbuja y de frecuentar ahí un medio donde solo hay gente que está realmente interesada en esto. Y yo creo que la fotografía va a pasar lo mismo. Nos vamos a cansar de tantas imágenes artificiales, nos vamos a cansar de tantas cosas, tanta información en tan poco tiempo que reposar la vista sobre un libro de fotografía, sobre una imagen, va a ser como más placentero. O sea, Há como uma uma nova afirmação de que a fotografia merece a pena, não? Uh -huh. Inclusive, isso me parece uma discussão importante que escutado alguma vez, John fong tocando um pouco sobre isto e há muita gente que tem opiniões muito distintas. Que é, creio que se deveria delimitar o que chamamos de fotografia claro. em um espaço mais, como mais seguro, mais confortável, não? Vejo que aí Hay una cuestión de, ¿será, será elitismo decir que fotografía con el móvil, fotografía de Instagram no es fotografía? Porque de hecho son todas imágenes. Pero ¿será todo esto fotografía? Quizás es otra cosa, ¿no? Lo que están subiendo en los reels, lo que están subiendo en redes sociales, lo que, lo que mi prima publica cuando fotografía su comida en la, en la comida, ¿no? Es como, no es fotografía, es una imagen, ¿no? Igual que no, y yo creo que he dicho esto en algún sitio alguna vez, no confundimos las palabras que están en un menú, en un cartel, con literatura, uh -huh. no deberíamos confundir fotografía, imagen con fotografía, ¿no? como entretenimiento y fotografía. Son cosas que utilizanse de la misma forma, pero tienen objetivos y un ciclo, un mundo distinto. Claro. De hecho, yo creo que, que puede ser algo que refuerce la fotografía por el simple hecho de que la gente que a partir de ahora ya suba uh, realizando solo, Imágenes por inteligencia artificial, sí. pues como que le va a hacer más gracia, ¿no? Le, le va sí, a gustar sí, más sí. El, el hecho de hacerlo de una forma más artesana. Sí, es sí. lo que está pasando un poco con la fotografía analógica, ¿no? Sí, sí. Claro, y hay toda esta cuestión de que ya hay una desconfianza. Ahora, ¿esta es fotografía sí. o esto es imagen de inteligencia artificial? Y esto ya me parece un punto positivo de que la fotografía tiene otra determinación y tiene otra función en la sociedad. ¿Por qué? Ah, ahora no sé más, pero para que uno pase una fotografía como una imagen de inteligencia artificial como fotografía, tiene que mentir, ¿no? Entonces, y hay un problema de la mentira que ya hemos superado cuando salió el Photoshop y la gente empezó a dibujar y era como, ah, esto no es fotografía, esto es todo edición. Entonces, yo creo que con la extrapolación de este problema, estamos cada vez más llegando a lo que es la fotografía, no me gusta esta palabra, pero pura, ¿no? Como esto es fotografía. Y hay un montón de imágenes que tenemos que admitir que son otras cosas, ¿no? Y yo creo que esto, que la fotografía va a recuperar su importancia, que ahora tiene mucho ruido por estar por todos lados y confundirse con muchas cosas, pero ahora va a despegarse en plan, no, hay todo esto que es una cosa y fotografía se quedará. Pero todo esto lo pensamos nosotros porque nosotros hemos crecido con la fotografía, sí, sí. con la fotografía pura, ¿no? como, sí, como tú sí. dices, ¿no? que tampoco sería pura pura, no, pero no, bueno, sí, pero... eso es otra cosa. Sí. Eh, hemos crecido con esto, pero la gente que crezca con, con las imágenes eh, surgidas de inteligencia artificial, y a lo mejor el concepto que tienen de fotografía uh -huh. o de imagen ¿no? sí. es diferente. Y todo esto que nosotros estamos discutiendo ahora, a ellos como que no, va, no irá con ellos la historia, sí. ¿no? Claro, pero por eso digo que al final creo que esto se va a reducir y me parece muy sano esto a un nicho de interés otra vez. En plan va a consumir y mirar fotografías aquí en la luz natural, ¿no? Celestial sí. Natural, sí. Un poco. Y yo creo que ya vemos un fenómeno parecido en el cine que es un cansancio de efectos especiales uh -huh. o un cansancio de películas gentrificadas, por ponerlo sencillo. No. La gente ahora está consumiendo muchas películas que son de de que tienen budgets más económicos, sí. porque las historias son más reales. Y Yo creo que con la fotografía es así porque no da igual. Nosotros no consumimos las imágenes porque son imágenes bonitas. O sea, cuando yo miro una foto de un tío que salta un charco de agua de Cartier-Bresson, me impresiona porque en algún momento de la vida real estuvo todo esto en sincronía y el fotógrafo estaba ahí y ha capturado esta vida, esta vida en la calle. Y era un momento de vida expresado y transformado en una imagen. Si yo pregunto al chat, no sé qué, créame una imagen de un tío eh, saltando en un charco de agua, él va a generar una imagen, pero no hay el elemento central que es la vida, ¿no? Entonces, vale, es una imagen por sí sola. Igual. Si o sea, esto es una discusión que está cambiando la forma, pero el problema es el mismo. No sé si te acuerdas que antes la gente hacía trampas para ganar concursos sí. de fotografía. Entonces metían un avión justo en un agujero, quitaban una persona y metían otra en una foto. Es un poco la misma discusión, ¿no? Como cada vez estamos más lapidando lo que va a ser la fotografía, que es un medio muy nuevo en realidad.